Llegaste justo a tiempo. ¿Estás segura de que quieres seguir bebiendo? Por supuesto, Renata. Ya te dije que estoy feliz. Quiero celebrar este día. Pues sí, pero ¿no te parece que ya fue suficiente? Te va a caer mal. ¿Y a ti qué te importa? No olvides que en esta casa eres un ama de llaves y ya. No tienes ningún derecho a meterte en mi vida. Pero yo sí, Victoria. Retírate, por favor. Sí, señora. Mamá, por favor, ahorita quiero estar sola. Qué extraño. ¿No que estabas tan contenta en son de celebración? Así es. Mentira. ¿Qué mentira? Mira, Victoria, no nos hagamos las tontas, ¿eh? Desde esta mañana que supe que habías bebido toda la noche, tuve la sospecha. Y cuando vi a Daniel tan feliz en la junta de hoy, mi sospecha se convirtió en un presentimiento. ¿Ah, sí? ¿Y qué presentimiento es ese? Que anoche, durante la cena con él, Daniel te dejó. Es cierto, mamá. Daniel canceló la boda. ¿Por qué no me lo dijiste esta mañana? Porque estoy dolida. Porque me da vergüenza y no quiero enfrentar la realidad. ¿Y hasta cuándo pensabas hacerlo? Le pedí a Daniel tiempo para ser yo la que lo dejara a él. ¡Ay, por favor! Como si eso fuera a hacer mucha diferencia. El escándalo va a ser grande, Victoria. La prensa se va a dar un banquete con el escándalo. Ya sé. Por eso quiero emborracharme, perderme. Quiero olvidarme de todo. ¡No seas cobarde! ¿Cómo es posible que le hayas permitido romper contigo? Es que lo tenías que haber visto. Estaba decidido, mamá. Pues no debiste aceptarlo. Tampoco lo puedo obligar. Claro que puedes. Hay miles de maneras de llevar a un hombre al matrimonio. Tú tenías que haberlo pensado antes. Créeme que he hecho todo para no perderlo. Evidentemente no lo suficiente, niña. Me estás haciendo sentir peor, mamá. Pues qué bueno. Me alegro. Eres una estúpida. Dejaste ir un hombre que es una fortuna. Eso a mí no me importa. Además, todo pasó tan rápido. Su decisión me tomó totalmente desprevenida. Ese fue tu error. ¿Cómo no te diste cuenta si hasta yo lo intuí? Por eso te mandé a comprar las argollas de matrimonio. Pues ni eso, ni tu intuición sirvieron para nada. Porque eres una inútil. ¡Sabes sacar las garras! ¡Basta, mamá! ¡Basta, no! ¡Ahora todos se van a reír de ti! ¡Basta! ¡Vas a ser la burla de todo el mundo! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate, cállate ya! ¡Me quiero morir! Pues créeme que a estas alturas del partido, ese sería un titular mucho más digno que lo que va a pasar. ¡Mamá! ¡Mamá, nada! ¡Fracasaste! ¡Atente a las consecuencias! Y ahora vete a tu cuarto. Y ni una palabra de esto a nadie. ¿Por qué? Ya todo se terminó. No. No. A lo mejor no. ¿Cómo? ¿Qué piensas hacer? Nada. Nada todavía, pero algo se me ocurrirá. Le voy a decir a Renata que te lleve la cena a tu cuarto. Luego seguimos hablando. Te voy a llevar un café.